うん。 Hola, compañeros, bienvenidos de nuevo a este vuestro canal de minorías de referencia, Buganeers. Y sí, sí que es cierto, gente. Lo acabáis de ver. No os engaño, no es una trampa, no es una edición de vídeo. Efectivamente, os voy a mostrar la build de One Shot, One Kill, la build de un disparo, una muerte. Y no, el arma principal no es esa que tenemos ahí detrás nuestra en el panel, no es el némesis. Sé que en muchos sitios están poniendo el némesis, no es algo muy difícil eh, con el bufo que tiene de matar de un tiro si pegas, pero lo que teóricamente te da ese rifle, lo que teóricamente tiene unos talentos. Eh, eh, lo que a priori parecen demoledores. Eh, a nivel eficiencia, a nivel eh, práctica, practicidad, no es eh, para nada práctico, eh, tenéis que acumular el bufo manteniendo el punto de mira en el, eh, en el NPC correspondiente durante un rato, después apretar el gatillo, esperar a que suba ese círculo, después esperar el sonido... Y el disparo, mientras tanto, se puede hacer un café. El NPC puede cambiar de cobertura, puede esconderse, puede salir de vuestro rango de alcance, puede hacer 100.000 cosas. Por lo tanto, no lo veo eh, muy práctico, ¿vale? Entonces me he decidido a hacer una, una build, ya pensando quizá en las raids, eh, que espero que salgan dentro de poquito. O la primera raid, por lo menos, que va a ser teóricamente de 8 jugadores y demás, que se va a recrudecer, con la que ya no vas a poder ir tanto a saco y demás. Y me planteé la historia de decir: bueno, pues vamos a hacer una, una build, como digo, un set eh, con, eh, con eso, la capacidad de cuando vayas solo, evidentemente cuando vayáis con 2, 3, 4 compañeros, el juego escala y le hacéis menos daño a los NPCs, con lo cual no va a ser posible. Eh, es hábil de un tiro una muerte, pero sí que es cierto que cuando vayáis solo lo vais a, a poder hacer con cualquier enemigo, incluso como visteis en el comienzo del vídeo, con los enemigos de élite. Una vez dicho eso, os voy a mostrar el set, sin antes deciros que hay un pequeño truquillo, porque todavía me faltan ahí unos pequeños flecos que os voy a explicar eh, para tener un set perfecto, un Godlike set, digámoslo así. Eh, para tenerlo como yo quiero básicamente y bueno, pues no he tenido la suerte o, o he destruido, pues en este caso, armas con los talentos que quería para, para el arma que tengo o no me ha tocado, por ejemplo, eh, piezas que justo necesitaría según yo eh, valoro el, el set como me gustaría tenerlo a nivel perfecto pero considero que de todas las maneras aunque me, felt, aunque me falten dos pequeños flecos, dos pequeños detalles este es el set, yo creo sin dudarlo que más, eh, digamos, ajustado tengo en, en todas las vertientes, ¿vale? O está el set para el orientado que está y lo que he conseguido, ¿vale? Yo creo que es uno de los mejores, por no decir el mejor set hasta la fecha que he hecho tanto en División 1 como en División 2, aunque yo creo que, por ejemplo, el set que tengo de rifle de, de asalto es increíble y es el que utilizo habitualmente. Yo no soy sniper, no soy francotirador, pero reconozco que en algunos momentos o en las raids, como os digo, que van a venir, pues puede ser de mucha utilidad. Y ya sin enrollarme más, vamos a empezar a deciros lo que, lo que realmente utilizo. Evidentemente, en un set de francotirador, la especialización va a ser la de francotirador por varios motivos. Primero, porque os ofrece un 30% de estabilidad de arma, que a largas distancias un rifle de este calibre lo necesita como, como el, el comer, ¿vale? Otro de los aspectos fundamentales, aparte del daño, es la estabilidad, la puntería, efectivamente, es la velocidad de recarga, también te ofrece un 30% esta especialización de velocidad de recarga. Y otro, evidentemente, ya se ha orientado al daño, es el 25% de daño a la cabeza que te ofrece esa especialización, ¿vale? Eh, este es el primer paso, como os digo. El segundo es tener el Némesis. Eh, tendréis que, que farmearlo, tendréis que jugar las misiones, las, eh, los estronjos, las fortalezas ocupadas, ir consiguiendo pieza por pieza, hasta que después tengáis el diseño y podréis fabricarlo. Es también. Perdón, es también fundamental por. Eh, no porque lo vayamos a utilizar, no lo vamos a utilizar nunca, sino simplemente por el. Eh, eh, daño de eh, digamos eh, pasivo que tiene del, del talento pasivo preparación que pone mientras está enfundado obtienes un más 25% de daño de tiro en la cabeza al apuntar con la mira de tu arma actual por lo tanto lo vamos a utilizar para hacer más daño de tiro en la cabeza vale y ahora vamos con el arma principal que es este eh, para mí eh, lo base, la base, como en, ca en casi cualquier tipo de set, es el daño base, porque después todo el porcentaje se va a calcular en base a esto y cualquier porcentaje va a ser mayor si la base es mayor. Entonces, eh, no hay que ser muy inteligentes para saber que el mayor daño base va a ser mejor. En, en una, es de perogrullo, pero os lo digo ya por si acaso. Eh, saber que el mayor daño base es, es algo fundamental, ¿vale? Eh, segundo, deciros que para mí los mejores rifles, de, los que más daño encontré, igual fue casualidad eh, de francotirador, aunque ya, ya os digo que no lo utilizo mucho, pero este me lo dejé por, por el daño base, me sorprendió el daño base que tenía y me lo dejé para el futuro, y el futuro es este eh, por eso puedo hacerme este set eh, tan bueno de francotirador eh, creo que el M44 de, taz, de caza eh, es el mejor eh, daño de rifle de eh, perdón, es el mejor arma de, de francotirador que hay ahora mismo. Eh, yo creo que me tocó también uno, como os digo, de daño base bastante optimizado. Y eh, vamos a por, los, a por los talentos que tiene. En este caso veis que no está recalibrado. Me, me chocaba al principio cuando me tocó el rifle. Que como os digo, lo, lo mantuve por el daño de base tanto que tenía. Pero a priori no me gustaba ninguno de los talentos. Y ahora me doy cuenta que con la build que tengo, al no tener justo el talento en concreto que sería este de aquí, el ranger, el que pondría aquí, ¿vale? Sería este que he destruido como tengo el inventario a tope, el alijo a tope. Tengo casi el síndrome de diógenes, tío, quiero pillar todo, que creo que me va a valer todo, si no es para ahora, para un futuro, para recalibrar eh, algún tipo de set, de pieza o lo que sea. Y al final siempre estoy un poco a tope y he eliminado, pues bueno, la, todos los francotiradores que tenían, que también tenía este talento, alguno de ellos, pues eh, como ya no tenía espacio, me he decidido a eliminarlos hace unos días. Y al final ahora quiero recalibrarlo, hoy me he decidido hacer uno de estos sets y pues no tengo justo el talento exactamente que quiero, aunque este nos vale, como visteis en el comienzo del vídeo, para también acabar con los, con los enemigos de nombre también, pero el ideal sería eh, este de Ranger, por cada 5 metros de distancia con respecto al objetivo recibes un más 2% de daño de arma, yo para mí este sería el... El talento ideal, ¿vale? Para, para este arma, pero tengo sin ojos, que causa un 20% de daños de arma a los enemigos de ceguera, me gusta porque la especialización de francotirador tiene eh, granadas de, o sea, flashbangs, granadas cegadoras, entonces nos viene muy bien también para complementar el daño, ¿vale? Y son las que utilicé para, para como visteis en el comienzo del vídeo, esos pequeños fragmentos, pues matar a los enemigos con nombre... Eh, este, bueno, este pequeño plus que te da este, este talento sin ojos, ¿vale? otro de las cosas fundamentales es la velocidad de recarga. En estos rifles de Franco, que normalmente tienen mayor daño, son de cerrojo y tienen que meter carga manual de las balas. Es fundamental la velocidad de recarga. Cuanto más rápido es. Más DPS vais a tener, porque vais a tardar menos tiempo en recargar y vas a estar más tiempo, recarga, más tiempo disparando. vale Y también, este es para mí importante. Yo creo que el mejor que puedo poner, incluso por delante de recarga protegida, porque en este caso vamos a estar bastante lejos del. del bueno, de lo que es el meollo de la, de, la, de la cuestión, del combate, porque teóricamente es un set orientado para estar lejos del centro, la de centro del epicentro del. De la lucha, estando en coberturas pues, a 20, 30, 40, 50 metros del, de lo que es, como os digo, el, el meollo. ¿no? Y, um, pues bueno, esto viene bien porque como veis la potenciabilidad eh, pues no es muy alta. Entonces normalmente utilizo, pues, enjambre, que os explicaré al final, para revivir en casos de urgencia. Y, eh, pues bueno, lanza químicos de curación. Y entonces, pues que te dure Pues 25% más de duración más, significa que vas a tener unas décimas de segundo más para curarte y para aumentar, pues bueno, en este caso la armadura que hayas perdido, etcétera, etcétera. Entonces, viene genial. Yo para mí es el. Estos dos son los perfectos. Este estaría bien a un 75%. De hecho, como veis, eh, lo juego yo y está muy bien. Pero yo creo que lo ideal sería el Ranger, por ejemplo, para este arma, eh, que estoy buscando. tratando de encontrar un sniper que tenga este talento para poder recalibrarlo. Y antes de nada, bueno, eh, os quiero comentar que nos no lo dije con las prisas. Veis que, por ejemplo, aquí está en dificultad normal para los enemigos normales. Veis que matamos de un disparo a los normales eh, con 510.000 de daño, ¿vale? A los veteranos los vamos a matar igual con el mismo daño porque no tenemos modificadores para esta gente, no existen. 510.000 también los matamos de un disparo. Y cuando vamos a los élites, ves que también lo matamos de un disparo haciendo un millón. 16.000 de daño, ¿vale? Pero cuando entramos en con nombre, veis que eh, son como los élites eh, un poco maximizados. Veis que de un disparo le quitamos toda la armadura y prácticamente el 25-30% de la vida, pero no le queda un cacho de vida con un disparo, no, no lo mataríamos. Y es por eso que utilizamos este talento, ¿vale? El daño, evidentemente, es el mismo que los élites, por no dejan de ser unos élites pero maximizados 1.16.000. Y como veis, eh, entonces es cuando entra al no ser capaces, al no tener todavía el talento, que igual con ese talento, con, el, con un disparo sería suficiente para matar a cualquiera. Pues veis que aquí todavía los con hombres nos quedan ahí un pequeño resquicio, pues es lo que ese 20% más, ese extra más que te da este talento de sin ojos, con la flashbang. Pues nos hace, eh, pues bueno, reventarlos, ¿no? Que es lo que necesitamos. Eh, para acabar, eh, es meramente anecdótico, pero os voy a comentar. Ah, bueno, perdón, 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 se me había ido la cabeza, vamos, aunque lo podemos ver aquí. Vamos a verlo aquí para que lo veáis. Evidentemente, también eh, es otra de las, de las bonanzas, de las mejoras que tiene el tener el set de especialización de francotirador, que también tiene esta mira digital especial, que es la que más daño en tiro a la cabeza tiene, que solo es específica de esta especialización, 45%. La anterior creo que es la VX12 que es de un 30%, ¿vale? Y te da como tema negativo un daño crítico, que yo al no tener probabilidad crítica, como si le pone un 500% menos de daño crítico, me da igual, no, no lo utilizo, es basado en daño tiro a la cabeza, por eso no me importa. Es maximizar, de eso se trata, maximizar al máximo el daño tiro en la cabeza, ¿vale? Eh, de boquilla, del arma... Pues como veis, aquí tengo puntería, veis que está estabilidad y puntería, si le meto estabilidad me sube la estabilidad y me baja la puntería, entonces yo quiero tener lo máximo estable los dos, lo máximo ajustados, por eso le meto puntería para igualarlo lo máximo posible, ¿vale? Estabilidad no, daño crítico pues no, porque no me interesa. Aquí tenemos la empuñadura que eh, también tendría estabilidad, daño crítico y puntería, pero en este caso prefiero que es algo fundamental, pues de eso se trata, de buscar equilibrio. Cada uno que busque el equilibrio que más se adapte a su estilo de juego, aunque yo creo que este es el correcto, pero bueno, eh, sería velocidad de recarga. Que con el 30% que te da el, la especialización y con el 10% que te da manos de jazz, pues hace el 50% que tengo de, de modificador de velocidad de recarga. Y aquí veis que puedo poner también velocidad de recarga, que de hecho tenía antes eh, puesta, que con otro modificador de, un, eh, de una pieza se me subía a 73,5% de velocidad de recarga, súper rápido recargaba, pero en cambio me bajaba ese 5%, aunque parece poco, te sube prácticamente 100k de daño, o en torno un poquito menos de 100k, pero hace que eh, este set que va orientado a tratar de matar con un disparo a cualquier enemigo, evidentemente a los grandotes de todo con armadura, ¿no? Pero al resto, a enemigos de élite, a enemigos de élite con nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es de lo que se trata, ¿no? Y eh, pues bueno, encuentro un equilibrio, eh, digamos, mejor, eh, pues teniendo un poquito menos de velocidad de recarga, aún teniendo un 50%, que está bastante bien. Y parece que no, pero ese 5% de daño de arma hace muchísimo y mejora bastante el daño que le hacemos con un disparo a los, a los NPCs. Y este es mi, mi arma, ¿vale? El secundario, ya lo sabéis, el Némesis que es fundamental para tener ese 25% más de daño de tiro en la cabeza. Y este os lo voy a mostrar, aunque es eh, meramente, no sé, una comparsa la pistola, aunque sí que la vas a utilizar, pues si te flanquean o lo que sea de cerca, porque con el zoom no vas a ver una mierda. Entonces la vas a tener que cambiar al tener de arma secundaria otro francotirador, ¿vale? La vas a utilizar eh, bien. Y bueno, como veis, tiene el talento vengativo, matar a un enemigo que sufre un estado alterado, como tenemos el... Eh, la ceguera de las granadas de esta especialización es un estado alterado. Matar a un enemigo que sufre un estado alterado aumenta al 20% la probabilidad de impacto crítico de todos los miembros del grupo. Eh, viene muy bien porque hay gente que tiene... Eh, sets orientados a probabilidad de crítico, le aumento un 20% y pues bueno, a mí me, me aumentaría pues imaginaos un, un disparo de tiro en la, un tiro en la cabeza pues aumentar el, la probabilidad de crítico que en vez de darte pues un millón y pico pues te subiera un millón trescientos, un millón cuatrocientos, no sé lo que sería el crítico, ¿vale? Porque no tengo ahora mismo prácticamente. Entonces... Eh, vendría bien, y después tener estabilidad para, para disparar eh, con mucha cadencia y que sea lo máximo estable el arma, y sobre todo lo tengo por este por este talento, que es parar, tomarse y rodar, que ya lo sabéis de los otros vídeos que hice de sets, eh, pues bueno, eh, es para mí fundamental esto, de que, que si estás quemado o una granada de estas de fragmentación te dio y te... Y te, bueno, estás perdiendo sangre, estás con hemorragia, o sobre todo el veneno, que me toca mucho los huevos, pues se puede repetir una vez cada 60 segundos, ruedas, con la, con la pistola eh, equipada, y os vais a quitar ese, ese estado. Viene la verdad, eh, genial. Y después, como modificadores, pues bueno, aquí tengo el. Eh, el cargador que te da munición extra, ¿vale? Te podía meter distancia óptima, velocidad de recarga. Prefiero, no es una excesiva velocidad de recarga la que tiene, es uno con uno. Tampoco necesito meter velocidad de recarga, prefiero munición, prefiero más balas, para hacer más daño. Y eh, aquí, pues el, el silenciador, ¿vale? Me da estabilidad, probabilidad de impacto crítico, que no me interesa. Y puntería este, este silenciador, ¿vale? El silenciador pequeño, 9 milímetros, me da puntería, que es lo que quiero, ¿vale? Y como veis, pues bueno, eh, tiene una puntería bastante aceptable, en torno al 60-65% y una estabilidad prácticamente al máximo. Así que la verdad, pegas muchas mochas y con este set, aunque no tenga las miras, también eh, metes daño con la pistola, daño tiro en la cabeza. Y bueno, eh, esto es lo que es el tema armamento. Vamos a entrar en la, en la parte más escabrosa, en la que necesita... Eh, más eh, ajustes para enganchar todo el puzzle, para que la sinergia sea máxima, como siempre, ¿vale? Y bueno, os voy a explicar cosas que todavía me gustaría cambiar, algunos pequeños flecos, aunque para mí este, como os digo, como os dije anteriormente, es uno de los mejores sets que he creado, pero eh, necesitaría para que fuera perfecto, la palabra perfecto, o si queréis, Godlike Set, o como queréis llamarlo. Pues, eh, algunos pequeños flecos, y os voy a decir. Bueno, para empezar la primera, la primera pieza, ¿vale? Eh, vamos a, a ver que todavía. Eh, pues bueno, la gente veis que se obsesiona con la puntuación todavía veis gente por ahí. Como consigues puntuación de 515, Peña con 515. Eh, loca por la puntuación, guau, mira qué pasada, tengo 515, parece que eh, como eso lo ve la gente de fuera Es decir, guau, wow, cuidado que este tío ya tiene, eh, hay que tener cuidado con esto porque tiene un, un equipamiento de alto nivel Guau, wow, qué pasada Y al final lo que eh, os dais cuenta que muchas veces yo utilizando, estoy utilizando por ejemplo una pieza todavía de 450 Porque no encontré piezas de puntuación 500 o cercano a 500 que me ofrezca lo que me ofrece esta, pie esta pieza, ¿vale? Y sí que es cierto que bueno, al tener una puntuación menor, va a bajar la armadura. En este caso tengo aún así 241.000, pues que supondría, si llegara a encontrar una pieza de puntuación 500, o una pieza parecida de otro set, eh, pues que tuviera, como veis, en torno a 21, 22k, pues subiría, tiene 17, pues en torno a 5, 6.000k, pues subiría 6.000, 7.000 puntos la armadura, ¿vale? Es lo que conseguiríais con esta puntuación y estaría bien vale pero eh, para que veáis para que veáis lo, lo chungue es igual algunos de vosotros habéis tenido más suerte con el con el Uteo, pero yo tengo todavía eh, esta pieza que me vino con unas, unos atributos que no he encontrado todavía hoy en día una pieza que me haya venido con, eh, con esta barbaridad. Y es, bueno, la probabilidad de impacto crítico no me preocupa, ni siquiera la voy a recalibrar porque esto no me preocupa, pero sí el daño enemigos de élite, que es la pieza junto, no sé si tendré aquí efectivamente esta, que me vino con un 45% élites, pero veis que esta, la del patriota auténtico, no tiene aquí este talento. Entonces, para mí esta pieza con este de 39 más este 15 que te viene, veis que no está recalibrada, me vino tal cual es. Pues me ofrece con una sola pieza un 54% a enemigos de élite. Y para la gente que piense, joder, Falcon, pues por ejemplo en el otro set, que diga, va Tienes muchos puños, tiene muchos daño a élite, no hace falta tanto, no es necesario, yo prefiero más equilibrio, meter la tortuguita, mmm, meter salvoconducto para curarme. Como os dije en el otro vídeo, cuanto más daño, menos vas a necesitar curarte, porque. Eh, los vas a reventar, no, no va a haber eh, contragolpe, no va a haber eh, contraataque de ellos, ¿vale? Porque los vas a destrozar. Y sobre todo, algo que nos dije en el vídeo anterior, que se me pasó, en el vídeo anterior de sets que hice, que este es un daño multiplicativo, no es aditivo. Entonces, cada pequeña proporción que tengas más, 4, 5, 6% de daño de élite, se va a convertir en una auténtica barbaridad más. Y os lo voy a demostrar. Por ejemplo, yo tengo aquí este set de, de gila, que si por ejemplo este set de gila... A mí nos digo. Me viniera con 39 de daño a élites. También os daría armadura total, aparte protección ante peligros, que significa 21% a todas las resistencias. Y os daría también contundente, meterlo, pero con los ojos cerrados, ¿vale? Lo que pasa es que yo no lo tengo porque tiene un poquito menos de daño a enemigos de élite. Y aunque la recalibre, está si no te viene ya con una puntuación alta, esta recalibración me parece, no sé es máximo 25, 30%, aún así pierdes un tanto por ciento eh, de daño a élites, por lo cual no la recalibro. Pero si os toca una, por ejemplo, una gila de estas con un daño a élites, como tiene la máscara esta de 39, que son 18% más, metedla sin dudarlo, porque os da más armadura, en este caso os daría más potencia de habilidad, y os daría eh, eh, el mismo daño a, a élites. Por lo tanto, metedla, por favor. Pero eh, lo que os quiero decir es, por ejemplo, visteis, con el set este, ¿vale? Tenemos 1.016.000 de daño. Simplemente, recordad. Esta pieza tiene 39 y 15, 54. Si metemos la gila, va a ser 21 y 15, 36. Hablamos de 18% menos, ¿vale? Que para mucha gente dirá, bueno, pues es un puño de menos y un poquito más. Ah, tampoco es tanto y tal, cual. Bueno, vamos a ver eh, equipándolo. Veis que sigo teniendo activo el resto total de. De talentos, todo en blanco, ¿vale? Absolutamente, o sea, no ha variado nada, solo valió la pieza, lo que son las la puntuaciones, un 18% menos a élites. Y vamos a ver la diferencia, recordad: 1.016.000 con este set. Vamos a ver con la gila montada: 924.000. Estamos hablando en torno a casi 90k menos, si ya vamos muy justos. Eh, que buscamos ahí el límite de buscar eh, cualquier ahí resquicio para tratar de obtener un daño maximizado Para poder matar incluso con un disparo en la cabeza a enemigos con nombre Veis que aquí estamos bajando 90k, no lo estamos optimizando Estamos hablando de que un 18% te da 90k Pues solamente un puño, solamente un puño que no metas de talento en un arma eh, Estamos hablando igual de un 75k o un 80k, ¿vale? De menos por puño que estás metiendo de daño a élites, ¿vale? Entonces recordad, es un daño multiplicativo, es muy importante ese talento, ¿vale? Ese modificador, lo que es todo modificador de daño a élites. Por eso es algo que os quería mostrar, que la gente que diga, no, es que prefiero, el equilibrio lo tienes en el daño, aquí vas a disparar, vas a estar lejos y cada tiro que impacte bien vas a matar. ¿eh? Olvídate, no vas a necesitar regeneración, que aún así la vamos a tener, porque os voy a explicar que es lo único que nos, que nos puede interesar en este set, ¿vale? Porque no hay otro set de daño que te pueda subir eh, daño, a no ser que, por ejemplo, salvo conducto, como el, que estoy, como el que os voy a mostrar después. Pero bueno, quiero que veáis lo que es esta, esta pieza, que tiene, eh, como veis, el protocolo utilitario de intensidad, potenciabilidad, ¿vale? Eh, oh, perdón, este es el... Ya me estaba, me estaba yendo por las ramas, voy a poner el que tenía. Como veis, este no tiene ningún... Eh, ningún slot de, de protocolo, ¿vale? Para meterle, ¿vale? Lo dejamos así, pero con. Esta nos da daño de élites, da, dos cuenta que una pieza 54% es una barbaridad. Está muy bien. Nos vamos ahora a la pechera, ¿vale? Eh, tengo este set, ¿vale? El Overlord Armaments. Porque con dos piezas, recordad que me da 7,5% de armadura total. Eh, tengo tres de las piezas con modificadores ofensivos que no puedo poner ni siquiera los modificadores, sino eh, joder el talento del, de los guantes, vale, que uno de los requisitos es que tenga tres o menos de tres de, de atributos de ataque. Entonces, eh, pues bueno, eh, ya hay tres piezas que no tienen, que son como atributos ofensivos, no se los puedo meter, vale, para no romper el, esta magia, este equilibrio que hay en el set. Y eh, tengo, utilizo este, este conjunto de sets simplemente por la armadura, para que me dé más armadura. Como veis, esto es eh, todo defensivo o de potencia de habilidad. Y bueno, eh, tiene, como veis, bonificación de armadura, salud, potencia de habilidad. Por supuesto, 15% de daño a élites también. Salud, salud de habilidades y armadura al matar. En este caso, salud de habilidades... Uf. El enjambre de recuperación eh, no lo voy a necesitar mucho, la verdad, porque es, lo utilizas, te recuperas y ya prácticamente se pierde, ¿vale? No tiene mucho sentido. Y lo que es lanza químicos, lo vas a utilizar en la mano, tampoco es que tenga mucho sentido. No, no hay nada que te lo pueda reventar, no sea un dron, una, una rastreadora, una libélula. Pff, eh, esto lo podría cambiar, pero bueno, eh, de hecho lo podemos hacer. Pero aunque no es, no es importante. Eh, curación recibida adicional, por ejemplo, podemos poner o unas resistencias. Como tenemos, bueno, pues una, un, eh, con salvoconducto una mejora de la curación, pues podemos curación recibida adicional. Salud de habilidades también, que no tendría sentido. Yo casi pondría más una, pues una resistencia, ¿vale? Y por ejemplo a veneno, que es lo más jodido, pero bueno, la que más tienes 17 y 12, que y, y hemorragia quizás sean las más habituales por los de los lanzallamas y quizá podemos poner esto, ¿vale? Eh, vamos a poner esto. Y, y como os digo, bueno, pues el, el siguiente sí que es importante, el siguiente eh, slot de sistema defensivo es bonificación de armadura, otro 3,5% de armadura total, o sea que con el 7,5% que te da este, ya nos ponemos en un 11% de armadura. Si tuviéramos una pieza de gila, nos pondríamos un 16%, ¿vale? O tuviéramos otro modificador. Eh, y esto es lo que es este, este, esta pieza, básicamente. Eh, nos vamos a la pistolera, ¿vale? Eh, sería la primera de Airaldi Holdings, del set Hiraldi Holdings, que como veis, eh, tengo este, el, lo que es la la máscara el weven weird que no tiene sentido el daño crítico no hay mucha probabilidad de crítico ni nada no tiene sentido vale metería quizá una gila pero si me tocara como os digo con, eh, con esto vale o quizá otra no sé cuál podría ser o este que te diera salud o alguna de ese calibre vale o pero bueno algo a ese nivel eh, este realmente la tengo por el daño élites que me da que está maximizado está a tope pero, pero realmente no es algo que después su talento de, de set me interese. La tengo simplemente por Danielites. Pero estos dos, como veis, el Overlord Arm sí que me interesa por la madura total. Y sobre todo en la Hiraldin Holdings, que tengo tres. Veis que tengo dos, tres y este que es la que tengo suelta. Y es así porque eh, es con diferencia el mejor set para francotirador que hay. Es el set, digamos, de francotirador, porque todos los puntos le, nos benefician. Te da puntería, con la primera pieza que te da en este caso, la, la pistolera. Tendríamos una barbaridad, este tal, ¿verdad? Es que el rol este que nos dio es de puta madre, un 16.500 de cura por muerte, que con el salvoconducto. Como cada. Recordad, cada tiro es una muerte. Cada tiro es una muerte. Si pegáis bien, cada tiro es una muerte. Vais a tener cada. prácticamente frecuentemente. una cura por muerte. 16.500 es muchísimo. Y aún por encima, con el salvoconducto, con el talento de la, de la mochila, que os lo voy a mostrar a continuación. Pues eh, es algo que nos viene de genial, ¿vale? Eh, también un 15% de daño por tiro en la cabeza, ¿vale? En este caso, lo tengo eh, modificado. Recordad que aquí es distinto, ¿vale? El, el daño a élites y el daño de tiro en la cabeza. El daño de tiro en la cabeza lo podéis recalibrar solamente con talentos de daño de arma y daños de tiro en la cabeza. No lo podéis recalibrar con, por ejemplo, una pistolera que tiene daño a élites, ¿vale? Es importante. Y eh, como veis, pues bueno, eh, tengo en este caso... Eh, potencia de habilidad, o oh, perdón, potencia de habilidad eh, Cura por muerte, como os digo, y daño por tiro en la cabeza Y como veis tengo una ranura de modificación de protocolos ofensivos Que para no romperos, vuelvo a repetir eh, Estos tres, que es una de las premisas que tienen los guantes El, el talento de los guantes, pues los tengo vacíos, ¿vale? Eh, mochila, vamos a por la mochila Como veis, eh, pues en todos los sets que he subido Bueno, que realmente fueron dos vídeos como es un set de rifle de asalto, es un set de ir a saco, es un set que al ir a saco, eh, pues te van a tumar bastante. Eh, pues bueno, eh, tengo este talento, que aparte de que era eh, totalmente otro tipo de set, pues bueno, tenía más pila, y eh, que es lo que necesitaba este talento, y eh, pues eso, como os digo, al ir a saco, eh, sacabas el enjambre de recuperación. Eh, estabas curándote con la mina arrastradora, y en muchísimo tiempo, casi el 50% del tiempo, pues probablemente tenías las dos habilidades en enfriamiento, con lo cual al no poder recuperarte, al no poder curarte. Eh, como contrapartida le metíamos, eh, se cumplía esto y le metíamos un 25% más de daño para en ese momento de dificultad poderlo solventar con más daño y poder reventar más a los rivales, ¿vale? En este caso, pues este talento no tendría el sentido porque vais a estar fuera, digamos, de la zona, eh, lo más alejado posible de la zona de, del medio de la cuestión, de la zona de ataque, ¿vale? Digámoslo así, de la zona de conflicto, por decirlo de alguna manera. Eh, lo primero, entonces, la... normalmente una habilidad... Una decuración sí que la vais a poder utilizar. Pero la, la habilidad de enjambre de recuperación. Probablemente no la utilicéis con tanta frecuencia. Entonces no entraría este. Este talento. En. No se activaría este talento. No entraría en activo. Pero aún por encima. Tendríamos. Si quisiéramos ponerlo. Imaginaos que dices, bueno, pues lo queremos poner. Tendríamos que reconvertir todo el set que tengo ahora. Para tener simplemente más pila aquí. Y sería un puto peñazo. O sea, por ninguna de las dos razones, este tiene sentido, este, este talento ahora, ¿vale? Y entonces, pues según los otros talentos, le podéis poner armadura, que es un daño de un daño. Un modificador, mira, podéis llegar hasta 270.000 de armadura, un número fijo, podéis meterle salud, podéisle, podéis meterle, yo qué sé, lo que queráis, regeneración de armadura, lo que queráis. Yo, evidentemente, una está reservada para daño de élites, es evidente. Y otra que yo creo que es lo mejor, que no es nada nuevo seguramente para la mayoría de vosotros a estas alturas, es salvoconducto, que como tenemos cura por muerte y vamos a estar matando teóricamente de seguido, ¿vale? Porque cada tiro es una muerte. Eh, matáis a un objetivo O matar a un objetivo concede una bonificación del 150% A los efectos curativos de reparación O sea, aparte de la regeneración propia que ya tenéis Al matar a un enemigo vais a tener una regeneración Y eso se va a aumentar vale al, al, Una vez Después de matado un, un objetivo Y eso es algo que viene genial Y como veis pues también tengo La ranura que os dije antes de modificación de sistemas ofensivos Para no incumplir esto del, del talento que os voy a decir ahora Pues bueno, la tengo deshabilitada, no tengo nada nos vamos a por los guantes, que al igual que la, que la máscara, es una, una joya, una, la joya de la corona. Vais a ver el porqué. Eh, Veis que los, que los guantes es la tercera ya pieza, la tercera parte del set de Airaldi Holdings, ¿vale? Que nos da el primer set puntería, en el segundo daño por tiro en la cabeza y en el tercero daño de, de rifle de francotirador, por lo cual es el, el, el set, el set lo, lo marcamos como el. El set de, de alguien que quiera tener un, una build como esta de francotirador, porque todos los tres son aprovechables. Y aún por encima, como veis, esto está recalibrado: el atributo al, al atributo máximo que. De, de una pieza que, que tenía de 12%, que es lo, lo máximo que me tocó. No sé cuál es el máximo, pero bueno, yo es la máxima lo máximo que he encontrado. Un 12% más de daño de francotirador. Y aún por encima tenemos el talento de compensación. Que es el daño de arma, aumenta en un 15%. Pero tiene dos premisas. Primero, que la probabilidad de impacto crítico, como es una build orientada a daño de tiro a la cabeza. Tengo solamente que un 1,5% que me da la máscara de probabilidad de impacto crítico. Con lo cual, con creces, cumplo esta premisa de estar por debajo del 20%. Y después tiene otra premisa de no superar los tres eh, modificadores de. O sea, los tres atributos de ataque, ¿vale? Que lo, lo cumplo. Tengo tres, tres o menos, te pide, efectivamente. Entonces cumpliría este 15% de daño. Con lo cual, fijaos que estos guantes te darían. Al completar el set, porque sería la tercera pieza del set, te daría daño de rifle francotirador con el mod de, o el perdón, el atributo modificado, eh, recalibrado del daño de rifle francotirador ya serían 22% y este talento te daría otro 15% que sería un 37% de daño de rifle francotirador en una sola pieza, en una sola pieza de armadura, un 37% de daño de rifle francotirador. Es una auténtica barbaridad. Y por último ya eh, las rodilleras, como veis, eh, sería eh, daño de élites evidentemente, ¿vale? Eh, sería la segunda parte para completar el, el bonificador de armadura total y eh, atributos bonificación de armadura, ¿vale? Para endurecernos todo, todo lo que podamos, perdón. Y eh, la, también tiene una ranura de modificación de protocolos ofensivos que vamos a poder utilizar para no fastidiar lo que os dije anteriormente con otras piezas, pues los tres de... Los tres de puntuación de atributos de ataque. Y ya para acabar, pues bueno, eh, ver que tengo las dos habilidades. En este caso, pues utilizo el enjambre para revivirse en algunos momentos de dificultad. Por circunstancias, que siempre puede pasar. Eh, caéis o lo que sea. Uno de estos eh, perros francotiradores que no veis. O uno de estos de ametralladora que os flanquean y no lo veis. Y no os da tiempo a cambiar de cobertura o lo que sea. Pues bueno, siempre esto está bien para poder al estar, sobre todo, jugando solo. Eh, pues bueno, poder revivir, tener una segunda oportunidad. Y evidentemente, pues bueno, lanza químicos que es para curaros. Con eh, la maximización de un 25% de duración de habilidades. De, eh, que te viene con el, eh, con el arma, ¿vale? Con, el, eh, con uno de los talentos del arma. Eh, solamente dos cosas para. O tres cositas para acabar. La primera. Eh, ¿Puede mejorarse este 6? Ya os dije, yo creo que el, el talento de Ranger, aquí como, como se llamaba este de sin ojos, eh, yo creo que sería eh, mejor, eh, 100% mejor yo creo por el de Ranger, no necesitarías, aunque te viene ya la flash en la especialización y puedes aprovecharla, estaría muy bien, pero sería al Ranger que como es... Eh, es un set que es para estar lejos. Ya estés a 15 metros o a 50, siempre vas a tener un rango de daño más. Que quizá con ese daño más extra, con el talento de Ranger ya sería suficiente con un daño base sin hacer nada más para matar incluso los de los de élite con nombre, vale, en la, en la cabeza sin hacer, eh, bueno, pues uso de esa de esa flash para poder tener este 20% de daño más extra para poder matar a los de a los de élite con nombre, vamos, de un tiro yo creo que sería, eso sería una de las mejoras, eh, segunda quizá mejora, eh, meter, bajaría la armadura, pero eh, mejoraría el daño meter uno, una de estas pecheras que tiene, como veis aquí, aparte del puño, sería eh, activar el, el talento este de fuerza imparable, ¿vale?, del rinoceronte, entonces sería con la armadura que tenemos, pongamos que aunque baje, vamos a poner que esté en torno a 220.000, pues sería, según te marca aquí, sería un 40%, pongamos un 50% más de daño de arma, ¿vale? O sea, ya sería la hostia bendita, pero yo tampoco tengo justo la pieza específica, ¿veis? Que me baja, tengo eh, defensa, defensa, pero ataque, ataque, eh, me queda uno, siempre para tener esto de... De, de escudo no si pongo esto no activaría el rinoceronte entonces por eso no lo pongo pero yo creo que lo ideal sería encontrar aunque nos bajaría la armadura nos bajara la armadura sería eh, encontrar una de esta, de esta pieza porque aunque por ejemplo el, el atributo el beneficio que nos da el, el lote de grupo vale las características los modificadores el daño de rifle asalto no lo utilizaríais pero podríais utilizar esta pieza, sabéis que, que este tipo de piezas os dan bonificadores de dos ¿vale? Entonces, pues podréis utilizar más bonificadores de daño, que este sería una barbaridad porque sería en torno a 40-50% más de daño de arma, y este, pues ya lo tendríamos ahora, este no sería lo mismo, pero os dejaría utilizar dos al mismo tiempo, entonces sería otra de las mejoras para hacer el máximo, para maximizar el máximo daño posible, pero en este momento, pues eh, no tengo justo el, el tipo de... De, de piezas que necesito justo con los roles que necesito no los, los atributos eh, entonces serían dos de las de las pequeñas eh, tips o puntualizaciones que me gustaría hacer antes de acabar este vídeo eh, tercera puntualización que quiero hacer eh, deciros que por ejemplo este rifle veis que disparo vale millón dieciséis mil me quedan cuatro balas ahora y lo que os voy a hacer, ¿vale? Me quedan tres, me quedan dos. Imaginaos, os queda una bala, ¿vale? Os queda una bala. Recargáis. Aunque tengáis una modificación de recarga, veis que recarga bastante rápido. Cuatro balas. Pero lo ideal, aunque teóricamente es un sinsentido, es una incongruencia. Pero el juego lo que hace es como si. Os lo voy a mostrar ahora, ¿vale? Disparáis dos. Voy a disparar a las cinco veces para que se me acabe el cargador. Tres. Cuatro. Y cinco. Veis que acabáis las balas y recarga más rápido. Es como si metiera todo de golpe, una especie de cargador o algo. Eh, a mí me parece que la animación es más rápida. Por lo tanto, os digo este tip, que es no recarguéis el cargador, ¿vale? Que yo creo que disparando las cinco vais a disparar y cuando recargue automáticamente va a ser todavía un poco más rápido que si recargaréis cuatro, incluso tres balas, ¿vale? No tiene sentido. O sea, para más eficiencia de este arma, esperar a que, a que se acabe eh, pues todo el... Eh, todo el cargador, ¿vale? De las armas. Y para acabar, ya, esto sí, ya, definitivamente, os lo prometo. Os lo prometo. Pues mostraros las estadísticas de cómo me queda el set. Veis que tengo todos los, los atributos de, de, de armas y talentos activos, ¿vale? Y eh, os muestro aquí los números. Tengo un daño de arma de 127,6k. La probabilidad de impacto crítico, el daño crítico, eso me la pela, no, no es algo importante, no es un set orientado a críticos. Eso sí que es un set, 233% daño por tiro en la cabeza, sí que es, esto me interesa porque es un daño, como sabéis, orientado eh, a, a tiro en la cabeza, a daño en la cabeza. El alcance de 60 metros, velocidad de recarga de 2,7 con una bonificación de 50% de que recargas más rápido, con el tip que os dije, que esperéis a que recargáis de todo el cargador, a que acabe todas las balas, para que incluso tengáis ese extra de décimas de, de recarga más rápido. Tenéis un 30% de puntería y estabilidad con los modificadores que os dan las armas y el propio set, ¿vale? Un 5% de bonificación de daño a todas las armas que junto con el 22% de daño adicional de rifle de francotirador se convierte en un 27% más de daño. Y un apoyo. 99% de daño a élites, prácticamente un 100%, que le hacéis más de daño a élites con todos los modificadores de contundente y demás que tenemos, ¿vale? Y bueno, eh, después ya serían regeneraciones, ya nada, resistencias, ¿vale? Esto que le metimos ahora. Y pues, potenciabilidad que ya no interesaría. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, que os valga de referencia para hacer un set y que mejoréis este set y que me digáis, Falcon, y me enviáis un enlace o me digáis, mira, tengo este daño, mejoré tu set y que podáis eh, también poder deambular tranquilamente, explorar Washington DC en solitario sin ningún tipo de miedo, pudiendo matar a todos los enemigos de un disparo. Evidentemente, abro comillas. Evidentemente a los tochos, a los grandes, a los con armadura tocha, no, porque están muy bien cubiertos, pero al resto de, de enemigos, incluso como viste al principio del vídeo, eh, enemigos con hombre, lo podéis hacer con un solo tiro. Así que nada, gente, me despido y, que se me, se me fue ahí, os mando un beso con purpurina, con todo el cariño, recordad, sed felices pasadlo bien, disfrutad de la vida y sobre todo cuidaros mucho para que podáis seguir viendo este canal de todas las cositas chulis que os traigo, así que nada gente, un beso muy grande y nos vemos en próximos vídeos, bye bye.